dobles de acción. A esta lucha. De nada. Kenshi Takahashi, sigues tú. Tienes habilidad, Raiden, pero te falta experiencia. Compenso la falta de experiencia con corazón. El coraje gana combates, no el corazón. Yo lo sé. He participado en cientos. ¡Fight! ¿Sigues dudando de mi coraje? No. Fue una victoria merecida. Puedes descansar, Raiden. Esta noche enfrentarás a tu último oponente. Apuesto 50 que gana Kung Lao. Hazlo interesante. Apuesta acento. Ni lo sueñes. Raiden, Kung Lao. El ganador de este encuentro representará a la Tierra frente al mundo exterior. Es un deber que no puede tomarse a la ligera. Pueden retirarse ahora, sin ninguna deshonra. Elijo luchar, Lord Liu Kang. Igual que yo. Que gane el mejor. Ríndete, Raiden. Jamás me has vencido. Eso no cambiará hoy. No. Si algo nos enseñaron los monjes, es que el cambio es la única constante del universo. Fight!
Eso fue pura suerte, Raiden. Como el relámpago, no me voy a dar dos veces. Hay una primera vez para todo, Kung Lao. Aunque todos entrenaron mucho, Raiden se destacó. El resultado no me sorprende. ¿Cómo pude haber? Felicitaciones, Raiden. Necesitarás esto para el torneo. Forjaron los dioses antiguos. Le da al portador la capacidad de manipular rayos y truenos. Adelante, pruébalo. Santísima Arca de la Alianza. ¿Pero es necesario? Además de su gran poder, los combatientes del mundo exterior usarán una poderosa magia. El amuleto nivela la balanza. Ten cuidado, Raiden. Podrían herirte o matarte. Nunca murió ni resultó herido de gravedad ningún participante del torneo. Jamás enviaría a mis campeones a un combate mortal. En 7 días partiremos hacia la capital del mundo exterior, Sando. El torneo será en el palacio de la emperatriz Sindel. El mundo exterior puede ser extraño y embriagante para los habitantes de la Tierra. Que no les afecte. Enfóquense en la tarea que tienen. No estamos en Kansas. Vaya. Esas son... las hijas de la emperatriz Sindel. Sí. No decepcionan. Somos los embajadores de la Tierra, Johnny. Les mostraremos respeto, no una atención indeseada. Lord Liu Kang, bienvenido. Gracias, princesa Melina. ¿Recuerdas a mi hermana? Claro que sí, princesa Kitana. Les presento a Johnny Cage, Kung Lao, Kenshi Takahashi y al campeón de la Tierra, Raiden. Espero que estés preparado, Raiden. Nuestros campeones están decididos a ganar. Nadie más que yo. Llevamos mucho tiempo sin conseguir la victoria. Princesa Melina, hay que ponernos en marcha. La emperatriz Sindel nos espera. Gracias, Tania. Síganme, por favor.
¡Y Shokan! Los seres de seis brazos son Naknadanos. Los monjes los describieron, pero verlos en persona... Veo que su majestad una vez más no escatimó en gastos para el festival. ¿No debería? Es en honor a mi difunto padre. Solo admiro, princesa. No juzgo. Al igual que todo el mundo exterior, valoraba el compañerismo de Hierro. ¡Oficial! ¡Había que despejar la ruta! ¿No puede esperar? Permito que los Tarkatanos infecten la ciudad, Su Alteza. Esos presos los albergaron en lugar de denunciarlos para ponerlos en cuarentena. Los habitantes de la Tierra no pueden conocer nuestros secretos, Li Mei. Como primer oficial de Sando, deberías tener mejor criterio. O quizás sea esperar demasiado. Al parecer, a la princesa Melina no le simpatiza mucho. Li Mei solía estar a cargo de la Sungadi, la guardia del palacio. El asesinato del padre de la princesa ocurrió durante su gestión. Preocuparse es una pérdida de energía sin sentido, Raiden. Pero el torneo, si perdiera... Enfócate en tus acciones, no en el resultado. Solo eso está en tus manos. Alerta roja. Se aproxima un villano típico. No dejes que el general Shao te provoque. ¡El campeón! ¿De la Tierra está más flacucho de lo habitual o es mi impresión? ¿Quieres poner a prueba su fuerza? Raiden va... Va a probar pronto su valía. ¿Aún no les contaste a los habitantes de la Tierra que el mundo exterior existe? Es más seguro así, general. Supongo que sí. Las mentes frágiles de tu gente no podrían lidiar con la verdad. ¿Crees que son débiles, general? En serio, tras tantas veces que han ganado este torneo... ¡Destruiremos a tu campeón, Liu Kang! ¡No saboreará la victoria! Saludos, miembros de la Casa Real. Saludos, visitantes de la Tierra. Nos reunimos una vez más para honrar el legado de mi difunto esposo y dar continuidad al torneo que creó junto a Lord Liu Kang con el objetivo de fomentar la paz entre los reinos. Que el alma de Gerrod nos proteja con orgullo desde el bosque viviente donde descansa. Lord Liu Kang. Emperatriz Sindel, me complace ser tu invitado una vez más. Aquí siempre serás bienvenido. Ahora, conozcamos a tu campeón. El campeón de la Tierra es Raiden, Majestad. Se ganó su lugar por encarnar las mejores cualidades de los habitantes de la Tierra. Parece que estás nervioso, joven. Soy un extraño en una tierra desconocida. Vine a competir contra tus mejores luchadores. Sí, estoy nervioso. Haces bien. Te espera un duro camino. Ya comenzó. Como exige la tradición, la primera competidora del mundo exterior será la primera oficial de Sando, Li Mei. Que defienda la gloria de nuestro reino
como preserva el orden de nuestra capital. Majestad, con mi combate honraré tanto a la Casa Real como a todo el mundo exterior. Si eso ocurre, superarás mis expectativas. Recuerda que no estarías aquí si no fuera por la tradición de Gerald. Solo debes dar lo mejor de ti. El resto ocurrirá por inercia. Sí, Lord Lukang. Veamos qué puedes hacer. Ojalá que esta sea la primera de muchas victorias. Triunfaré, habitante de la Tierra. Para mí, esta pelea es más importante de lo que podrías imaginarte. ¡Fight! Gracias por la pelea, primera oficial. Te felicito, Raiden. Diste una buena pelea. Veremos cómo te va en la próxima. General Shao, ¿a quién elegiste para que compita a continuación? ¡Majestad! ¡Elegí a Reiko, mi segundo al mando! Reiko quedó huérfano de niño durante la guerra de Kafala. Aunque fue capturado, su espíritu permaneció intacto. A pura garra sobrevivió. Después de la guerra lo acogí y lo convertí en el soldado perfecto. Pocos están tan versados en el arte de la guerra como él. ¿En qué ejército serviste? ¿En qué guerras luchaste? Yo no hice nada. Entonces te falta preparación, habitante de la Tierra. Este será tu último campo de batalla. Fight. Enfrentado a la guerra, soy un guerrero. ¡Ja!
Te derrotó un simple granjero. Estoy listo para el siguiente oponente, Majestad. ¿A quién me enfrentaré? Paciencia, joven. Haremos un receso hasta mañana a primera hora. Espero verlos a todos en el banquete de esta noche. Lo siento, ¿tienes 10.000 años? Eso sí que es envejecer con elegancia. ¿Qué ves en él? Él es un héroe, Raiden. Aunque aún no lo sabe. ¿Reconoces a todos aquí? A la mayoría, por tus descripciones. Salvo a él. Ese es Rey, el alto mago del mundo exterior. No es su nombre verdadero. Se lo ganó por la manera en que domina la magia del agua. ¿Te encuentras mal, princesa? Estoy bien, Tania. Sé que tengo que luchar contra Melina, pero ¿contra Tania también? Por tradición, no deberías. Si lo hicieras, serías puesto a prueba. ¿Por qué? Las Umgadi como Tania son sacerdotisas guerreras que fueron elegidas entre las primogénitas del mundo exterior. Las entrenan desde la infancia para defender a la familia real. Si la emperatriz necesita tal protección, debe haber mucho conflicto en el mundo exterior. Tuvo un pasado difícil. Aunque los últimos miles de años del reinado de la emperatriz Intel fueron una época dorada, el recuerdo de aquel conflicto aún perdura. Mi marido Gerard creía que nuestros reinos tenían un destino en común. Comprometámonos a dialogar más y no permitamos que los secretos rompan nuestros lazos. Majestad, es un honor estar aquí y conocer a tu gente. Me doy cuenta de que es más lo que nos une que lo que nos divide. ¡Ah! Nuestros pueblos no podrían ser más distintos, campeón. ¿Perdón? Ya me oíste. Los habitantes de la Tierra carecen suficiente, general. Mis disculpas, Majestad. Creo que ya disfruté demasiado de este excelente vino. Si me lo permites. Puedes irte. Ya es horrible que quizá perdamos contra la Tierra. Y encima te embriagas y los insultas. Manchaste innecesariamente mi honor y la digna tradición militar de tu familia. ¿Puedo hablar sin tapujos, Majestad? ¿Otra vez lo mismo? Si es necesario. Debemos actuar según la profecía del brujo, quien nos advirtió que Lucan conquistaría el mundo exterior. Y por lo general, sus predicciones son infalibles. Pero no tengo pruebas de que Lucan tenga malas intenciones. El mundo exterior lleva siglos en paz gracias a sus intervenciones. Nos acorrala con acuerdos y eso compromete nuestra soberanía. Si pudiéramos batallar contra nuestros enemigos, nos condenarías a una guerra sin fin. Prefiero eso a ser el perrito faldero de Lucan. Si surge algún indicio de que la profecía es correcta, actuaremos. Pero solo entonces, y bajo mis órdenes. ¿Acaso tu ínclito padre no te enseñó que la guerra es el último recurso y no el primero? Sí, Majestad. No te olvides de eso, general. ¿Querías vernos? Vi lo que pasó esta noche. No es nada. Seguro algo que comí. ¿Sí?
No puedo arriesgarme, ¿verdad? Si luchas mañana, podrían manifestarse síntomas de tu enfermedad. Kitana irá en tu lugar. ¿Qué? Ya se rumora que debería reemplazarme como tu heredera. ¡Esto lo confirmará! Si estás enferma, es por tu culpa. Sigo sin comprender por qué dejaste el palacio sin supervisión aquella noche. Solo necesitaba estar a solas, lejos de todo esto. Nunca imaginé que... Ese es tu problema, Melina. Nunca piensas. Madre solo quiere protegerte, hermana. Si tu enfermedad se da a conocer, te enviarán al desierto. Si quieres ocupar el trono, no debes revelar tu secreto. No dejas de sorprenderme, Raiden. Entre otros, derrotaste a Kotal, Motaro y Shiva. Solo quedan dos peleas. ¿Estás listo, habitante de la Tierra? Sí, Majestad. Entonces enfrentarás a mi hija, Kitana. Majestad, esto no tiene precedentes. El próximo oponente de Raiden debería ser tu heredera. Melina tuvo que irse a atender unos asuntos imperiales urgentes. Pero no lo preparé para enfrentar a Kitana. Ya demostró una gran habilidad. No puede improvisar. Descuida. Puedo hacerlo. Muy bien. Soy una rival tan fuerte como mi hermana, habitante de la Tierra. No me hago falsas esperanzas, Alteza. Ganaré esta pelea por ella, mi emperatriz, y todo el mundo. Fight. Luchaste bien, princesa. Al igual que tú, habitante de la Tierra. Para mi sorpresa. Espero que nos veamos en circunstancias distintas. Es hora del duelo final. Las victorias logradas son un fiel testimonio de tus capacidades. Pero ahora debes enfrentar al general Shao. El vencedor de la guerra de Terbaria, conquistador de las llanuras de Guatán y defensor de la costa de Navala. El general Shao nos defiende con fervor y tenacidad, como lo hizo su familia durante generaciones. Todos en el mundo exterior agradecemos su servicio. ¡Qué fabulosa lista de logros, general! Apenas es una parte de ellos. Recitar todo llevaría días. Fight.
Te entrenó bien, pero no lo suficiente para mí. ¡Lo logré! ¡Felicitaciones, Raiden! ¡La Tierra ganó! ¿Quieres que te ayude? ¡No te me acerques, habitante de la Tierra! Bien hecho. Superaste mis mayores expectativas. Gracias, Lord Liu Kang. Gracias a ti. Quienes buscan perturbar la paz del mundo exterior volverán a ser apaciguados. Ya. Despidámonos de nuestros anfitriones y regresemos a la Tierra. ¡Oh, bien! ¡Lograste! ¡Eso fue genial! Muy impresionante. Geras, mi viejo amigo. ¿Cuántos eones pasaron? Me alegra verte. Lo mismo digo, Lord Liu Kang. Te he visto con el reloj de arena. Estás disfrutando tu rol como protector de la Tierra. Ser guardián del tiempo nunca podría haberme complacido tanto como esto. Nunca quise reemplazar a Crónica. Ser la arquitecta de la historia la enloqueció. No quiero compartir el mismo destino. Por eso siempre agradeceré que te hayas ofrecido como voluntario para proteger el reloj de arena. A pesar de que renuncié a su poder, la nueva era se desarrolló como debía. Me creaste a tu semejanza. El deber es mi verdadera vocación. Si bien me alegra que estés aquí, sé que no haces visitas sociales. ¿Hay problemas con el reloj de arena? Con algo que me mostró. ¿Qué, Geras? Al reiniciar la historia, alteraste los destinos de ciertos malhechores para neutralizarlos. Al menos uno de ellos no aceptó ese destino. Shansung. Continúa. Escapó de su vida sin sentido y va en camino a convertirse en un brujo poderoso. Ya logró infiltrarse en la corte de Sindel. No hubo rastro de él en el torneo. Pero si esa serpiente está influenciando a Sindel... Es posible que tu proyecto de paz ya esté comprometido. Gracias por la advertencia, Geras. Lo investigaré. Ahora vuelve al reloj de arena y trata de averiguar más. Debemos buscarlo en el mundo exterior y traerlo para interrogarlo. Sí. Si sucedió lo que temo, él es una grave amenaza para los reinos. ¿Algo más? Shang Tsung es un maestro del engaño. No crean ni una palabra de lo que dice. Me recuerda a mi primer representante. Es una misión compleja. Preferiría ir con Raiden que con este. Oye, este hará el trabajo. Esta misión requiere discreción. Falto a mi palabra de enviarlos al mundo exterior sin que la emperatriz Sindel lo sepa. Tras el torneo, Raiden ya es una cara conocida allí. Enviarlo solo aumentará la probabilidad de que los descubran. Este talismán está ligado al chi de Shang Tsung. Los guiará hasta él. Y tengan cuidado. Que los dioses antiguos los protejan. Ah,
nuevo? ¿Cuántos años tienes? ¿5? ¿Qué puedo decir? Estas botas no se hicieron para caminar. Si ese es el máximo dolor que sientes hoy, tienes suerte. Ya tengo suerte. Llevo acento a la espalda. Será mía, Cage. ¿Tienes 3 millones? Es tuya. Sabes que no los tengo. Seguro tus amigos Yakuza los conseguirían. ¡Oh, es cierto que los abandonaste! Si algo aprendí de Hollywood es a no quemar las naves. Nunca sabes quién te puede ayudar. Los Yakuza son sanguijuelas que absorben la sangre de quienes son débiles. Crecí viviendo así y nunca entendí por qué para ganar otros debían sufrir. Me salí y necesito que mi clan lo haga. No podemos seguir participando en sus crímenes. Dice tu precioso que Shang Tsung está entre esas cosas. Mis fans se enloquecerán disfrazándose de ellos en la Cage Con. Sujétenlo bien. Si se retuerce, no podrá extraer el médula. Ese es Shang Tsung. Entremos cuando haya terminado. En puños de acero. Hicimos eso de... No haremos estrategias con tus películas, Cage. ¡Déjenme ir! ¡No pueden hacer esto! La herida se curará con el tiempo. Es un precio bajo a cambio del progreso. Pensando lo mejor, la escena va bien sin nosotros. Dejemos que la terminen. Debemos salvar a Shang Tsung. Liu Kang lo necesita con vida. ¿Cómo hizo eso? Fuera por ti. Entiendo tus motivos, pero no puedes. ¡Eres uno de sus secuaces! ¡Morirás en su lugar! ¡Fight!